de mi curs, i estem aquí acompanyats pel nostre company Gonzalo Boyer en la seva presentació del llibre Ya y lo dejo, un Carlos Capetasca, que ha estat organitzat tant per la llibreria de Xeram com per l'editorial Roca Editorial, i és un gran honor per part de Juristes de la República, que és una associació de juristes a la que represento. Ens han demanat que si podíem fer la presentació, i evidentment és un gran honor poder presentar a un company d'aquesta envergadura, perquè entenem que és un gran què poder comptar amb les seves explicacions, els seus coneixements, i també una mica que ens pugui exposar doncs, com s'ha teixit una mica la llavors, evidentment, sobren les presentacions, tothom que estem aquí el coneixem, advocat de professió des de fa molts anys, a part de multitud de casos molt mediàtics, altres no tan mediàtics, recentment, des de fa l'últim any i pico, el coneixem per estar vinculat a la defensa del honorable president Carles Puigdemont i la resta de consellers que estan a l'exili. Ell s'encarrega de la coordinació de totes les defenses que estan intervenint, perquè no hem d'oblidar que és una causa que s'ha internacionalitzat, que s'està vivint en molts focus en diferents estats, i ell doncs, està fent la gran tasca de coordinar i portar a terme totes aquestes defenses. En aquest llibre, tots aquells que tingueu l'ocasió de llegir-lo i el qual doncs, jo aconsello molt perquè la veritat és que us dona un punt de vista, podríem dir que podreu conèixer el que es va viure entre bambalines de tots aquells fets que vam tots seguir per la premsa, que van començar amb la sortida cap a l'exili de tot el govern i tot el que va succeir després, amb la detenció del president Puigdemont inclosa, el seu alliberament, etcètera, etcètera, i us permetran doncs, entendre moltes de les coses o com es va anar collent tot el que va anar passant durant aquell temps i que evidentment es va anar seguint per la premsa. També el llenguatge del qual està escrit, un llenguatge molt, molt didàctic, molt pragmàtic, totalment entenedor per a persones que no tinguin cap tipus de coneixements en dret i molt clar al respecte de les seves idees. És un llibre que us permetrà conèixer d'on va sortir, com i quan, la famosa frase de "y ahí lo dejo", que segurament ni ell mateix sabia la repercussió que arribaria a tenir aquesta frase i que és la que dona nom al llibre. I també aquest llibre us permetrà conèixer que darrere de tota aquesta defensa del president i els consellers hi ha una gran xarxa de professionals que estan treballant de forma totalment conjunta, coordinada, que treballen en equip i que evidentment entenem, he dit en paraules molt clareres, que estan marcant una sèrie de gols a l'Estat i al nostre sistema judicial. De Gonzalo, el que destacaria i que he conegut a través d'aquest llibre, que no ho coneixia abans, és la seva gran implicació amb els temes que porta. Es pot conèixer també una cosa que m'ha cridat l'atenció d'aquest llibre, és que parla molt de la seva companya, no només de la seva companya a nivell sentimental, sinó també de la companya d'Espart, en la qual doncs, també la presenta com una peça clau en tot aquest sistema de defensa que se segueix. I de tot el que ell explica es pot veure la gran capacitat de treball que té, perquè, com veureu, doncs, no només porta aquest tema, sinó que en porta molts altres, això implica estar viatjant constantment i té una capacitat d'adaptació que, evidentment, molts de nosaltres, jo crec que no seríem capaços de seguir aquest ritme, però ell ho segueix, i, evidentment, també té la gran capacitat de sintetització i molt pragmatisme a l'hora d'explicar les coses. Sense més preàmbul, us deixo amb el Gonzalo per a una explicació que durarà aproximadament 30 minuts, de 30 minuts 40. Després donarem pas a un cop de paraules que potser això voleu preguntar i al final hi haurà un temps perquè es pugui signar els llibres a tots aquells que moltes gràcies. Gracias por la
gustan y lo leo bien, pero no lo hago. La cosa de que estás fatal. Yo siempre tan feliz, esta no lo digo. Ya esta hora de la tarde, la gente va a escuchar a abogados. No sé si es un mal signo. Es un muy mal signo el que todo puede estar aquí. A los abogados, a esta hora, la gente solo no va a ver cuando tiene un problema. Evidentemente, en Cataluña hay un problema. El Estado decidió judicializar la política y a partir de que se judicializa la política comienza un camino que tiene una salida compleja, tiene salida, evidentemente, pero es muy difícil volver a la mesa de discusión política sin solucionar el problema legal. Porque, a ver, ¿cómo se puede negociar políticamente con gente en el exilio, con gente en prisión, con gente pendiente de juicios, con gente investigada, con gente amenazada? Eso no es factible. Y evidentemente, vamos a tratar un poco, pero al final lo vamos a conseguir. En eso estamos claros. Y una de las cosas que trato de plantear en el libro es, si no hubiese habido exilio, tendríamos que haber inventado. Porque, a ver, todo lo que se está haciendo para solucionar este problema se está haciendo fuera. Lo que se puede hacer en el Tribunal Supremo, creo que todo está bien lo que se podría hacer. Esta fue una decisión política, la adoptaron políticos, y a esa decisión política detrás hemos venido los abogados a darle el contexto jurídico y las herramientas para que ellos puedan seguir haciéndolo. Pero les voy a poner un ejemplo. El domingo estuvimos en domingo lunes estuvimos en el Minsk con el presidente y el domingo hubo una cena que era totalmente distinta a la que un año antes, porque un año antes había una depresión colectiva en Cataluña, había una preocupación muy intensa en Alemania, y porque faltaba el presidente. Se había estado en la prisión y al día siguiente fuimos a la prisión a visitarla, fuimos a hacer una donación de una colección de literatura catalana traducida a alemán y nos recibió la directora y ella al comienzo dijo algo que yo creo que es la clave del todo. Dice, la gente cuando sale de aquí nunca vuelve y usted ha vuelto pero nunca debe entrar. La verdad, al presidente, los días que estuvo preso en el Minster, nadie puede decir que se le haya desatendido por parte de la prisión. Al contrario, las cosas que no podemos contar, pero fue un trato exquisito, el mismo que recibió este día lunes cuando fuimos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que es una persona que no debería estar en prisión, como lo entendió inmediatamente a los pocos días en tribunal alemán. Y ahora estamos viendo cosas que ponen en evidencia que la decisión de partir al exilio fue la mejor. Era la única posible. Es decir, ayer El País sacaba una noticia que decía un jubilado alemán declara en el Supremo. Sí, ese jubilado es un señor con una trayectoria política y democrática en Alemania impecable e impoluta. Yo, la verdad que ese artículo, con una explicación del artículo, se la mandé a los Schomburg, que son los abogados alemanes con los que trabajamos el caso, y a otros colegas abogados alemanes, que los mensajes que me llegaban a lo largo de la tarde de la luz eran de rabia, de... ¿Pero esto qué es? Yo a todos les contesté Spanish style. Es decir, que venga un señor que tiene 40 años de trayectoria política en las más altas instancias políticas de un Estado como Alemania y lo traten así, es sorprendente. Pero era previsible. Y era previsible porque todo lo que ha hecho el Estado es previsible. Aquí se está implementando una cosa que se llama todo es el proceso. Pero el todo es el proceso es la versión moderna del todo es el Estado.
cuando se combatió a ETA, y yo estoy de acuerdo en que se combatiese a ETA, pero cuando se le combatió, se elaboró una doctrina que era todo ese ETA, y empezaron a trabajar en círculos concéntricos cada vez más amplios, criminalizándolo todo. Arnaldo Tegui, por ejemplo, tiene el récord europeo de la persona que más veces ha sido condenada y amparada por Estrasburgo. A nadie en Europa le habían condenado dos veces y dos veces que hayan sido sus demandas estimadas en Estrasburgo. Eso es un triste récord, pero demuestra que cuando se va de manera política a utilizar los instrumentos jurídicos para aniquilar al enemigo, lo hacen así. ¿Cuándo meten a Arnaldo Tegui en prisión? Muy sencillo. Cuando ETA deja las armas y Arnaldo Tegui se transforma en un líder que podía llegar a ser presidente del País Vasco. Es que a veces perdemos la perspectiva. ¿Pero saben quién creó todo ese ETA? Un señor que se llama Javier Zaragoza. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que cuando empezamos a poner las cosas en su dimensión, nos vamos dando cuenta de que tal vez aquí no hay nada casual. Ustedes conocen a Tácito, ¿no? Bueno, Tácito es una persona que tiene poco apego a la verdad. Pero el otro día, a pregunta de la fiscal Consuelo Madrigal, contó que en el 2015, antes de que el presidente Puigdemont fuese siquiera elegido, comenzaron a investigar las actividades de una serie de personas catalanas, políticos catalanes, por instrucción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que a su vez contaba con la autorización del fiscal general del Estado. ¿Saben quién era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional? Javier Zaragoza. ¿Y saben quién era la fiscal en general? Consuelo Madrigal, la que le estaba interrogando sobre ese tema. Entonces, si somos claros y sacamos conclusiones, Tácito lo que vino a hacer es a confesar que esto, desde el 2015, era una persecución política que ha llevado a un juicio político. ¿Por qué? Por una cuestión que es muy sencilla. Ustedes habrán escuchado estos días que se habla de investigaciones prospectivas. Lo vamos a poner en lenguaje sencillo. Investigan personas y no hechos. Ya le pillaremos en algo. Y si no le pillamos en algo, llenaremos tantos folios que lo parecerá. Eso es contrario al derecho. ¿Y saben qué? Lo peor de todo es que es contrario al derecho español. Es que ni siquiera hay que ir a Europa a decir que esto es contrario al derecho. Es contrario al derecho español. Porque claro, cuando uno se viste con la bandera no lleva bolsillo para llevar las leyes y recordarla, simplemente actúan, y eso es lo que ha estado pasando aquí. Ahora, y no me quiero ir por las ramas, quiero llegar a donde quería ir desde el comienzo. ¿Por qué se hace todo esto afuera? Porque desde un comienzo, y ahí lo vais a ver los que leáis el libro, que yo no participo en la decisión de salida. A mí se me consulta, yo doy por hecho que todavía estaban dentro, y digo, me dicen, ¿tú qué harías? Yo digo, irme ya. Claro, yo no sabía que cuando yo digo irme ya, ya se habían ido. Porque la siguiente pregunta fue, sí, pero ¿para qué? Entonces empiezo a explicar el para qué, y Jaume Asens, que es la persona que me pide este análisis, en un momento dado me dice, para. Ponlo por escrito, pero acuérdate que es para políticos. Él es político también, pero también es abogado. Entonces, lo que me vino a decir es, bájalo a tierra, en una cosa que no tenga más de dos folios, después sube por qué no más de dos folios, pero que fuera didáctico. Y entonces yo expliqué lo que habría que hacer, esperar una euroorden afuera, combatirla afuera, demostrar que es una persecución política, llevar esto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo si fuese necesario, llevarlo a Estrasburgo si fuese necesario, y obligar
a España a rectificar sobre la base de resoluciones extranjeras. Eso lo puse por escrito la tarde-noche del 28 de octubre o la mañana del 29. Esa es una duda que siempre hemos tenido con Jaume, porque el documento tiene en propiedades dos fechas y no sé cuándo se... Ninguno de los dos lo hemos aclarado muy bien, pero fue uno de los dos días. Es decir, antes de que hubiese querella la Fiscalía, antes de que la juez Lamela abriese la causa, antes de que citase a los políticos, antes de que le enviase a prisión y antes de que cursase la Europa. Y desde ese momento, tanto el presidente como el consejero tuvieron claro que esa era la mejor estrategia jurídica. Y a partir de ahí nos pusimos en marcha con esto y creo que hemos demostrado, y cuando digo hemos demostrado, no me refiero a los abogados, me refiero a los abogados y a los defendidos, que esa era la vía. Uno nunca va a la casa del vecino a discutir, deja que el vecino venga a la reunión. Y aquí el grave error es ir a discutir a Madrid sobre lo que está haciendo Madrid. Es mejor ir a discutirlo en Europa. Pero además hay una cosa que es muy sencilla: si ustedes cruzan los Pirineos y al primer francés que pilla le explican lo que está pasando, va a poner cara a sombra, va a decir, usted está loco. Yo lo explico en el libro. Una de las cosas más complejas en este año ha sido a cada equipo jurídico de cada país introducirle en el contexto del caso. A ver, cuando uno le dice a un abogado alemán, ex juez, catedrático de derecho penal, experto en extradiciones, que un tribunal supremo se está inventando un delito, sí, esa es la cara que pone. Lo primero que hace, yo digo, no, espera, si yo necesito todavía media hora más para explicarte. Entonces vamos poniendo los documentos, los vamos explicando y se van dando cuenta de que eso es así. Hoy una periodista de un medio de esos que me dan de hostia, y así el otro también, me dice, o sea, usted hace proselitismo con sus compañeros de otros países. Y le digo, no, no se llama proselitismo, se llama compartir información. Y me dice, ya, pero es lo mismo. Y le digo, no, yo le pongo en contexto, mire, para, la mejor forma de entender lo que está haciendo el Tribunal Supremo es entregarles en su propio idioma las resoluciones del juez de arena. No hay nada que yo pueda agregar que un buen jurista no saque de solo leer sus resoluciones. Porque es así. Miren, aquí llevan un año y medio contándonos trolas, que en términos actuales se llaman relatos. Yo en el libro, como soy mucho más joven que Cuevilla, pues entonces digo, ¿pero por qué hacer eso, verdad? Oye, por favor, un poco de respeto. Toma, está cascadísimo. Entonces, pero la cuestión de fondo es la siguiente, es, primer relato, Bélgica les va a entregar en 30 días. ¿Lo dice la prensa? 5 de diciembre. Llarena entra en pánico y retira la primera euroorden. Llarena es un gran estratega que está construyendo el caso para reclamarles con todos los argumentos y no correr riesgo. Febrero. El presidente Puigdemont va a Dinamarca, Fiscalía pide que se curse un OED y Llarena dice no. Y lo que viene a decir en ese auto, bueno, no lo que viene a decir, lo que dice es que no se debe cursar porque no vaya a ser que en ese país no entiendan el delito. Es decir, no confío en los daneses. Yo me acuerdo que cuando sale el auto, llamo al presidente Puigdemont, que estaba en Dinamarca, y me dice, ah, pues estoy con tu colega aquí, le digo, pásamela porque se lo explico. Se lo empiezo a explicar, y él me dice, Gonzalo, ¿me lo puedes traducir bien? Porque es que me lo han mandado y no sé si no entiendo bien el castellano. Le digo, lo entiendes bien, pero te lo traduzco. Se lo leo en inglés el autor. Me dice, no puede ser, está desconfiando los tribunales daneses. Le digo, sí, sí puede ser, es eso, así que iros a comer tranquilo que no va a haber euro. ¿Qué dijo la prensa? Que Llarena era muy buena estratega y que ya los traerían. El 21 de marzo
dicta autoprocesamiento y el 23 dicta la segunda ODD, la segunda euroorden. El presidente Puigdemont, yo le informo el 22, recién hay que volver a Bélgica, viene euroorden y tenemos que presentarnos ante la fiscalía. Y me dice, vale, vamos a buscar la fórmula, que estaba en Helsinki, no era fácil volver. No les voy a desbaratar al CNI la historia de cómo vuelve, porque a ver, ellos ya contaron su película, algún día el presidente va a contar la verdad. Pero no alcanza a regresar, de camino le detienen en Alemania, y al día siguiente hay una portada de ABC que son dos manos entocadas y un cartel así que dice tanque. Gracias. El día 27 abren con una portada que decía: Alemania marca el camino de regreso a España de los fugados. Y después, en esta cárcel, el día 28, en esta cárcel, espera Puigdemont ser entregado a España. Claro, el 5 de abril se estaban tragando las portadas. Entonces, el 6 de abril salen con el siguiente relato, otrola. Yarena irá a Luxemburgo con una cuestión prejudicial. A mí me pregunta y le digo, perdona, me estás diciendo que Yarena va a ir con una cuestión prejudicial a Luxemburgo. Y me dice el periodista, sí. Y le digo, pero tú entiendes castellano. Y le digo, porque estás diciendo prejudicial, esto ya está enjuiciado, está en libertad. Y me dice, ya, pero irá. Le digo, sí, pero es que la cuestión prejudicial es que el juez va a Luxemburgo a pedir una correcta interpretación de la norma que él va a aplicar, no de la que aplicó el vecino. O sea, esto es un dislate. Yo he tratado en el libro de explicarlo bien didácticamente para que se entienda cómo algunos medios de comunicación, no pocos, han participado de este relato. Cuando el 20 de mayo le vuelven a denegar la Fiscalía Alemana, petición de Yarena, vuelve a insistir en la prisión y el Tribunal de Schleswig vuelve a decir que no, de nuevo vamos a ir a Luxemburgo, todo esto. Cuando en julio deniegan definitivamente la entrega por rebelión, sedición, desorden o lo que fuera, como dice literalmente la petición del jurista este Yarena, que él dice, no me puedo creer que en Alemania no existe el delito de rebelión, de sedición, de desórdenes o lo que fuese. O lo que fuese, deja en una situación un poco complicada el juez alemán. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo era la desesperación, pero entre tanto ya le acabamos de ganar en Bélgica. Porque Bélgica se negó a tramitar la segunda euroorden, ¿no? Porque venía mal formulada. Y me estoy acordando de esto porque hoy la periodista también me dice, usted desacredita mucho al juez Yarena por lo sucedido en Bélgica. Le digo, en absoluto, relato en cómo él se desacreditó. Que es una pequeña diferencia. El fiscal belga, nosotros le informamos y le decimos, mira, pasa esto, creímos que esto está mal formulado porque falta una orden válida de detención. Pero dice, tenéis toda la razón, discutimos una discusión jurídica como las que hemos tenido en todos los países. Cuando digo discusión, estoy pensando en términos alemanes. Tuvimos una conversación jurídica como se tiene ahí y dice, ya, yo lo que sí les digo, miren, estoy plenamente de acuerdo con ustedes, pero por lealtad procesal voy a informar al juez de Arena de lo que pasa por si quiere rectificar esto. Entonces dijimos, vale, es que, ¿qué le vamos a decir? No podíamos discutir eso. Él le informa y le dice, mire, parece ser que hay un error, porque mire, pasa esto, falta esto, bla, 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 bla. 6 días después, de Arena contesta con un escrito demencial. O sea, lo sube, lo baja, lo trata de desleal, de esto, lo otro, y además dice, ¿y el auto de procesamiento? Entonces, nosotros alucinábamos. Cuando eso sale por el fax, mirábamos y decíamos, claro, nos fuimos a ver al fiscal y el fiscal dijo, yo lo intenté. Vamos a vista,
el fiscal hace su planteamiento y dice, y me opongo a que se tramite por esto, por esto, por esto, sin perjuicio de que hemos insistido a España que lo rectificara todo esto. A nosotros nos toca y decimos, no, nosotros estamos con el fiscal. Así que no me fueron otra idea, pero ya, aquí las cosas como son. Teníamos preparado una tremenda carpeta en diciembre, hicimos un alegato de horas en diciembre, pero aquí íbamos a, mire, es que esto es nulo, entonces, si el fiscal lo dice, pues ¿qué mejor que él? Entonces, ahí la única duda fue que en un momento dado, Paul Becker, con muy buenos reflejos, porque claro, Paul es una persona muy seria, la gente cree que no se está enterando de nada, pero de repente se quita las gafas, mira al juez y dice, mire, ¿nos podría dar la resolución verbalmente ahora? Pues dice, ¿por qué? Dice, para que no nos pase desde diciembre y que la vuelvan a retirar. Entonces el juez dice, bueno, aunque el fiscal no pida la entrega, aunque ustedes se adhieran a lo que dice el fiscal, yo puedo entrar a valorar el fondo del tema y decidir sobre la entrega. Dice, la ley no me lo prohíbe, pero si quieren que yo resuelva ahora, claro, los compañeros se giraron, me miraron a mí, dice, yo miré al juez y le dije, ¿sabe, señoría? Nosotros tenemos plena confianza en su criterio. Decida ahora. Claro, Comín gira la cabeza y me mira, como diciendo, hostia, como te salga mal. Pero bueno, yo estaba más cerca de la puerta que él, así que siempre había margen. Y después, en el momento, redacta una cosa en una nota y nos lee la resolución y rechaza esto. Bueno, cuando pasa lo de Alemania, un mes y medio después, Llarena también retira la euroorden que ya le habían rechazado en Bélgica. O sea, claro, los abogados belgas decían, pero me llaman y me dice Gonzalo, pero ¿cómo que estás retirando esto si esto ya está archivado? Le digo, oye, Cristo, a mí no me vengas con cosas, yo te estoy dando la documentación y esto pregúntaselo a Llarena, porque claro, es él el que quita una euroorden que está rechazada en el medio. Y dice, verdad, tienes toda la razón. O sea, porque no han pasado esas cosas que ustedes se ríen. Y créanme que nosotros nos hemos reído mucho. O sea, de verdad, hay una parte de tensión, pero también han habido momentos de muchas risas, porque cada vez que preveíamos que no podían hacer o cometer otro error, iban y lo cometían. De hecho, un día cenando en Alemania con el presidente, yo le digo, ¿sabes qué, presidente? ¿Alguna vez he llegado a dudar si no los tienes contratados? Y me dice, no tenemos ni duda, así que no. Porque de verdad que han habido cosas que tienen que ver con un problema mucho más grave. Una falta absoluta de cosmovisión de cómo funciona el mundo. Yo lo digo en el libro y lo he dicho muchas veces, que hay compañeros, compañeras que me lo han escuchado decir, creen que la Tierra es plana y se acaban los problemas. Yo siempre digo, la Tierra es curva y comienza los problemas. O sea, con respecto a este caso, todo comienza más allá de los Pirineos. Porque lo que pasa aquí es solo una etapa de algo que tenemos que ir a hacer y que lo vamos a hacer y que lo estamos haciendo. La gente me decía el otro día, oye, pero ¿y qué es lo que ibais a anunciar el lunes? Que sí, pero es que otra más que no nos escuchó el lunes. Por ahí escuchaba alguien preguntando por las palomitas. Es que el lunes dijimos cosas muy serias. El lunes dijimos, hemos encargado un dictamen jurídico que va a comparar la sentencia del Supremo con la alemana a efectos del derecho europeo. Claro, la gente dice, ¿y eso qué tiene que ver con las palomitas? Eso tiene que ver con que nosotros preveemos condena, preveemos ir a una instancia jurídica extranjera y queremos poner sobre la mesa dos resoluciones. Una que dice que todo lo sucedido en el 20S y el 1O es un ejercicio de derechos democráticos que toda democracia debe tolerar si quiere seguir siéndolo. Y aquí van a condenarlo por rebelión o por sedición o por lo que sea, por lo que otro país europeo dice que no es delito. A ver, cada país puede tener sus delitos, pero un mismo hecho dentro de la Unión Europea
no puede ser delito y no delito. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se basa en algo fundamental, la libre circulación de mercancías y personas. Y si beber agua se transforma en delictivo en España, esto afecta a que todos los europeos no van a poder venir a España a beber agua. Y si yo puedo manifestarme con un chaleco amarillo por las calles de París, pero no me puedo poner un lazo amarillo para manifestarme en España, eso afecta a un principio fundamental de la Unión Europea. Y por eso, miren, esta idea está desde el primer documento estratégico que se diseñó para el presidente y los consejeros. Esto afecta al derecho de la Unión. Este no es un problema interno de España. Este es un problema que va más allá y que afecta a la Unión Europea. Y la cuestión es, ¿cómo quiere jugarlo la Unión Europea? ¿Queremos una Europa de las libertades o queremos una Europa en la cual disentir sea delictivo? Manifestarse sea delictivo. Reunirse sea delictivo. Plantearse si uno quiere estar o no estar sea delictivo. Hay una cosa que... O usted, que bueno. Alguien que se ha leído mi libro. Te cuento, tengo dos vicios. Bueno, lo que se puede contar. Dos vicios, que son el café solo y el agua con gas. Matamala ya a mí lo sabe perfectamente. Y yo cada vez que entro en Guatemala me dice, en la nevera está. Entre él y yo nos entendemos, no se necesitan más palabras. Nosotros, les pongo un ejemplo de lo que es falta de inteligencia emocional a nivel político. Los escoceses quisieron un referéndum. Y el Reino Unido dijo, vale, vamos a celebrarlo. Aquí se dijo, queremos un referéndum. Dijeron, ni de coña, lo celebraremos a la cárcel. A que la cosa no encaja mucho dentro de lo que es la Unión Europea. Y al final, ¿cuál es el problema? Es que estamos en un club que tiene unas reglas, y aunque la gente tenga poca confianza en las reglas de la Unión Europea son las que van a terminar imponiendo y reconduciendo esto. Sí, no, tardaremos un poco, pero lo vamos a hacer. Es decir, el trabajo que están haciendo el presidente y los exiliados fuera, ustedes no lo imaginan. O sea, hay días en que el presidente empieza sus reuniones a las 8 de la mañana y no se ha parado de la sala de reuniones hasta las 10 de la noche, porque es una tras otra, una tras otra. Y eso hace que se genere algo que hace un año y medio no existía. Un comienzo de conciencia clara a nivel europeo de, los catalanes no están locos, tienen un proyecto político. Los catalanes no se quieren ir de Europa, tienen un proyecto político común con Europa. Y los catalanes confían en los derechos y libertades que Europa dice garantizar. Por eso pasan cosas como la que le pasó a Borrell. Un periodista alemán de primer nivel le hace una pregunta y el otro lo trata de poco profesional, se larga. A ver, no, pero lo que pasa es que a veces también hay que pensar a qué hora se hizo la entrevista, se había tomado o no la medicación. Siempre dice lo mismo. Al papá no se le puede hablar para que no se toma sus dos cafés de la mañana. Yo la verdad es que me levanto, voy, me tomo mis dos cafés y después inicio la vida. Hay gente que tiene otras costumbres, pero evidentemente lo que hemos visto nosotros lo está viendo toda Europa. Entonces, después, España Global se puede gastar el dinero que quiera, porque entre ese energúmeno y el trabajo sistemático que se está haciendo desde Waterloo, hay una diferencia, créanme, que es sustancial. Hace un año y medio nadie entendía el conflicto catalán. Hoy lo entiende mucha gente en Europa, gente muy importante. Y eso es gracias al exilio. Yo lo digo, no me voy a alargar mucho. Sí le voy a decir una cosa sobre el libro. Yo he escrito muchas cosas a nivel jurídico. Y esta fue una conversación
con mi hoy editora, entonces amiga, me dice, esto tienes que contarlo. Y al final, de lo que he tirado es un poco de mi agenda para ordenar las cosas y las notas que tengo ahí. Y hay algunas cosas que la gente le va a sorprender y voy a hacer spoiler de mí mismo. Pero eso le da una dimensión de la figura del presidente Puigdemont, con el cual incluso yo puedo estar en desacuerdo políticamente en todo. No tengo que estar de acuerdo en nada, pero creo que hemos aprendido a conocernos, a respetarnos y a trabajar juntos. Y un punto de quiebre fue el día de su detención. Él me llama a las 11:21 de la mañana. Yo pensaba que él ya había llegado a Bruselas la noche anterior y esa tarde teníamos la presentación en el juzgado de garantía. Yo veo la llamada y digo, oh. Le digo, hola presidente, ¿qué pasa? Me dice, nada grave, estoy aquí con unos señores policías alemanes. A ver, hay que ponerse en situación. Le acaban de detener al presidente de Cataluña y su respuesta fue, nada grave, estoy aquí con unos policías alemanes. Yo le digo, presidente, pásame con ellos. Yo hablo con los policías, les explico a quién tienen detenido, porque claro, yo sabía que habían detenido un señor que se llamaba Carles Puigdemont, que tenía una orden de captura. Y le digo, confío en que no haya ningún incidente en comisaría, para las típicas de rigor, y me dicen, no, por favor. Y le digo, bueno, yo quiero llamar y hablar con mi defendido una vez que estén en comisaría, ¿me puede dar el teléfono? Me dice, claro, me da el teléfono. Me dice, pero ¿sabe qué? No llame sino hasta 45 minutos más, porque he dejado puesto el contestador cuando he salido. Esto os da la dimensión de dónde le detuvieron. Es decir, en un pueblo así, porque ni siquiera era, a ver, Neumünster es una ciudad. Esta comisaría es de pueblo, pueblo, pueblo profundo, es decir, un retén de dos policías. Y bien, yo le digo, mire, el abogado que le va a defender es el profesor Schoenberg. Le digo, deme con mi defendido. Y le digo, presidente, te van a preguntar en comisaría cómo se llama tu abogado, te va a defender Schoenberg. Le digo, a ver, repíteme el nombre. Me dice Schoenberg. A ver, una persona que habla cuatro idiomas, cuando uno le da cualquier pista en otro idioma, inmediatamente tiene el oído acostumbrado, o sea, no fue necesario. Le digo, bueno, aquí está. Le digo, ¿te acuerdas de Domino 1? Y me dice, por supuesto. Le digo, pues vamos a hacerlo bueno, ¿no? Me dice, vamos a hacerlo bueno. ¿Qué es Domino 1? Es un documento donde diseñamos toda esta estrategia. Uno de los cinco países que yo consideré desde un comienzo que era un buen país para pelear esto, era Alemania. Pero él vivía en Bélgica. Y fíjense por dónde. Yo consideraba, habiendo estudiado la situación, que Alemania era un buen lugar para defenderlo. Y España consideraba que Alemania iba a marcar el camino de regreso de los fugados. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo había estudiado y ellos no. Nosotros, todos nosotros, fuimos despertados hace poco con una entrevista en la radio en la cual el presidente anunció que iba a ser candidato a las elecciones europeas. Y él lo anuncia sobre la base de un informe jurídico en el que hemos dedicado muchas horas hace bastante tiempo. Entre el día de hoy y que el presidente sea eurodiputado y cuente con inmunidad, lo único que está en juego es la cantidad de votos que saque. Ustedes olvídense de la inmunidad. Nosotros no improvisamos. Nosotros lo hemos estudiado, lo tenemos absolutamente claro, y todo lo demás son cuentos chinos. El presidente dijo esto a las 9:00 de la mañana. A las 10 ya habían expertos diciendo que no era el caso. Ya casi nadie habla del tema. Nosotros le entregamos el informe al presidente en diciembre. Le dijimos, hay inmunidad. Estas son las razones. El presidente lo estudió y cuando él toma la decisión política, eso es otra esfera donde nosotros no entramos, pero créanme que el presidente sabe lo que hace y lo que dice y por qué lo dice.
Él cuando dice que va a ser eurodiputado, lo que está diciendo es, si me votan voy a ser eurodiputado. No hay ningún problema legal en que lo sea. Y esa es otra forma de seguir luchando. Y es otra forma de seguir internacionalizando el conflicto y es otra forma de evitar que se pase definitivamente el rodillo, como se pretende pasar en el Tribunal Supremo o como se pretende pasar por los que dicen, bueno, a ver si nos portamos bien y ampliamos la base y todo eso. Eso se dice y se escucha. Mira, es que yo lo miro desde afuera y sinceramente creo que estamos en una situación en que la gente saltó a la pelea y en la mitad de la pelea no cabe irse a casa. O sea, y no cabe porque le van a pasar el rodillo. Y porque hay todo un trabajo hecho y todo un trabajo por venir. Y tú habías dicho lo del turno de palabra y yo me digo, oye, yo me estoy enrollando casi peor que con ella. Mira, 25, 26 de marzo, primera vez en mi vida, en muchos años, que me pasan una angustia de tráfico en Alemania. ¿Sabes por qué me va a pasar? Por culpa de Puebla. Sí, sí. No, si lo sabía, tuvimos un momento para recordarlo. Vamos saliendo del aeropuerto de Hamburgo, de camino a Neumünster. Yo lo cuento ahí en el libro, pero lo doy más detalle. Y el GPS empieza a hablar en alemán y con ella me dice, no entiendo nada. Le digo, espérate, me pongo a mirar y empiezo yo a yo hablo alemán, entonces lo empiezo a arreglar y de repente siento un flash aquí. Y digo, pero no habíamos salido del parking del aeropuerto y ya nos habían pasado una multa. La primera foto que tienen de Cuevilla y mía no la hizo el CNI, la hizo una cámara de casa. Eso lo tengo clarísimo. Y además, Cuevilla, de la orden del puño cerrado, nunca me ha pagado la multa. La segunda multa de tráfico que me pasan en Alemania. Ya habíamos ganado lo del euroorden. Llego una noche a Hamburgo, cojo el coche, cojo un coche de alquiler y me voy a donde vivía el presidente en esos momentos. Y de repente voy en una carretera de pueblo y ¡bum! Una luz. Yo iba solo en el coche. ¿Saben con quién iba hablando por teléfono? ¡Con Cuevilla! Mira, Germa, esto ya es el colmo. Por tu culpa me pasan la segunda multa, ahora voy a entrar en puntos en Alemania. Y me dice, no será para tanto. A las dos semanas llega la carta, la multa, el puntito, por supuesto se la manda con ella y me dice, joder, cuánto lo siento. Fue todo lo que me dijo. Pero yo a Puebla no le conocía a su marido. Y nosotros hemos desarrollado una relación de respeto, de cariño y de pasárnoslo bien también, porque no todo es derecho y porque con esta presión la válvula de escape es reírnos de la situación. Ya, no queda otra. A ver, cuando la situación se pone tensa, ¿qué hacemos? No queda otra. Yo me acuerdo de... Lo vais a leer, pero me acuerdo que estábamos Isabel y yo. Tú dices que yo incluyo mucho a Isabel en todo. Es que Isabel es mi socia, aparte. O sea, Isabel fue mi socia antes de ser mi mujer. Y estábamos un día con el presidente en Berlín y de repente el presidente me mira y me dice, Gonzalo, ¿y todo esto funcionará? Una pregunta casi. Le digo, mira, presidente, la verdad, en la pizarra funcionaba. Ahora vamos a mezclar los productos y esperemos que nos explote el laboratorio. Y mira, me dice, ¿y el laboratorio soy yo? Le digo, pues sí. Me dice, vale, para adelante. O sea, esas son conversaciones que se van produciendo, porque claro, era el momento en que estábamos tomando decisiones y los abogados que están aquí saben que muchas veces uno tiene la teoría y después hay que bajar a la realidad. Y lo que llevamos haciendo todo este año y medio no se había hecho nunca. Primero, a nadie se le había ocurrido encarcelar a un presidente de lo que sería un land en Alemania, puesto, o al primer ministro escocés porque quería convocar un referéndum, no se le había ocurrido a nadie. Y a partir de ahí, a nadie tampoco se le había ocurrido que esto tenía defensa y que la defensa estaba en otro sitio. Pero todo es nuevo. Entonces, muchas veces, eso hace que las cosas sean complicadas, que sean tensas, pero
Yo diría que hasta el presidente se lo ha pasado muy bien en este año y medio en esa parte. En esa parte, porque él se da cuenta de que todos estamos poniendo lo mejor. Él no conocía a ninguno de los abogados del equipo, a ninguno. Como no los conocía Luis, ni Merichel, ni Clara, ni Tony. Y hoy en día hay una relación de camaradería entre todos, porque se ha vivido muy intensamente y con mucho compromiso. Y yo creo que eso es lo destacable, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí ya no me enrollo y ya tengo el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor. Com ja hem dit al principi, gran comunicador i me quedo amb una expressió que està al llibre i una expressió que sempre que fa aquest tipus de trobades ens transmet, que és lo conseguiremos. Llavors també que això és un, ho he dit sempre, un xute de la vida per tots nosaltres i evidentment pues, li agraïm la participació en aquest acte. Ara donem un torn de preguntes perquè pugueu fer totes aquelles preguntes que vulgueu fer que ell pugui o vulgui respondre i després passarem a la signatura de llibres. Val? Aquí. Gonzalo, què tal? Bona tarda. Són preguntes, però no són ben bé preguntes. En són quatre, respon les que vulguin. Si us vol respondre totes quatre, clar, si no, igual. En fi, la primera. D'aquí depèn que durant el judici i més després del que hi hem pogut veure i sentir a la majoria dels encausats els mantinguin empresonats. Aquesta és la primera. Segona, explica'ns de què va això del Tribunal de Comptes. Tercer, algunes veus, sobretot de la dreta i de l'extrema dreta, et volen desacreditar a partir de la teva defensa en encausats per narcotràfic, com ara cito en un cas. I l'última, tens por? Tengo qué? Empiezo por atrás, no. No soy temerario, o sea, me cuido, pero no, a ver, no se puede abordar un procedimiento así con miedo. En cuanto, ¿a quién defiendo yo? Yo defiendo a muchísima gente. Pero te voy a contestar con lo que le dije una vez a un juez que me dijo, es que usted defiende a cada cual, y le digo, no, mire, señoría, yo defiendo puro inocente, culpable lo hace usted. Es que es el derecho de defensa. Ahora, hay casos que yo evidentemente no tuve porque no me gusta. Pero en España, la mejor jurisprudencia que existe se ha concebido en dos tipos de casos, terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué? Porque hay tiempo para estudiar, para buscar cosas y para forzar el derecho en determinadas cosas. Ahora, hoy en día soy más criticado por defender catalanes que por defender narcotráfico. Eso es lo sorprendente, porque en el fondo lo que se hace es una cosa que está muy fea aquí en España, es muy fea. Confunden al abogado con el defendido. Es una cuestión tremenda. O sea, el otro día me preguntaron que quién me pagaba. Miren, yo dije, esa respuesta no es muy democrática que diga, porque no se atreverían a hacérsela a un abogado británico o un abogado alemán. Pero en todo caso, el que tiene que saber lo que es la hacienda pública ya sabe quién me paga. ¿Qué más da quién me paga? ¿Y si no me pagan? ¿También es problema? O sea, es que yo creo que ahí es porque perdemos un poco de vista. O sea, miren, los abogados, sobre todo los abogados penalistas, defendemos a mucha gente inocente, pero también defendemos a mucha gente culpable. Y si no les defendiésemos, ¿en qué se convertiría esto? O sea, parte del sistema democrático dice que
Para que el sistema funcione se necesita uno que acuse, uno que defienda y uno que enjuicie. Y de hecho, yo sigo defendiendo esa misma gente a la que tú has citado. ¿Entiendes? Ahora, a mí no me preocupa defenderle. Más jodido sería tener que hacer de abogado de Vox. La primera pregunta es. Lo del tribunal de cuentas es otra más. Es decir, se está enjuiciando a una serie de personas por, entre otros, un delito de malversación. Gran parte de esos hechos está en la denuncia del fiscal del tribunal de cuentas contra el presidente Puigdemont. Nosotros la verdad es que tampoco lo entendemos muy bien. O sea, y no lo entendemos muy bien porque, por ejemplo, nos pidieron información comprensiva del año 2011 a 2018. Entonces, yo mandé un escrito diciéndole que no podíamos darles información porque del 2011 al 2016 el presidente no tenía acceso a los archivos. Y después ni tomaba decisiones, ni estaba en el cargo, ni sabía de lo que le estaban hablando. Y después de 2016 a 2017 no podíamos dárselo porque se lo llevaron en aplicación del artículo 155, pero que si querían tomarle declaración, pues estábamos dispuestos a que se hiciera en la Casa de la República Catalana, a venir del Advocate 43. Eso es más o menos lo que puedo decirte. Ahora, ¿qué es lo que pretenden? Una cuestión muy clara. Pretenden construir otro caso para reclamarle por otro delito distinto en Bélgica. Son más genios. Porque todavía no se enteran. En Bélgica, igual que en España, existe una cosa que se llaman reglas de reparto y todas las euroórdenes que cursen contra un tal C. Puigdemont van a llegar al mismo juez y al mismo fiscal al que ya le han tomado el pelo dos veces. Entonces, llamaron por antecedente, le va a llegar siempre a ellos. Pero bueno, eso es así. La otra pregunta ya que me voy a dar. Sobre aquesta qüestió, d'acord, em sembla bé la resposta perquè informes sobre el Tribunal de Comptes, però volia entendre el significat del Tribunal de Comptes, és a dir, com pot ser que el president Mas absolgui de malversació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i després el Tribunal de Comptes l'acusi de malversació i acabi condemnant. Com pot ser que hi hagi com a dos judicis paral·lels? El Tribunal de Cuentas lo que hace es una exigencia de responsabilidad sobre las cuentas de los dineros públicos. A ver, yo creo que ahí España tiene un problema que es una más de las disfunciones del sistema jurídico, pero cuando llegue el momento, nosotros lo preguntaremos a los que saben más, que están en Luxemburgo, ¿no? Si esto es factible, porque en realidad esto es una institución que nadie entiende y una estructura. O sea, yo entiendo el sentido de la institución, pero no la capacidad que se le asigna. Que es el solo hecho de que ya se llame tribunal, es una cosa compleja. Pero, evidentemente, nosotros, si tú me preguntas si nos preocupa, no nos preocupa a nosotros. La función del Tribunal de Cuentas, yo creo que en muchos casos, específicamente en esos, genera una duplicidad. Aunque hay criterios del Tribunal Constitucional en que dice que un mismo hecho puede constituir una infracción en un orden y constituirla también en otro, hay criterios contrarios. Es decir, que es un tema que va a ser muy bonito explicarlo en Flamengo. La primera pregunta era, de qui depèn que durant el judici, més després del que ja hem sentit i vist, la majoria dels encausats els mantinguin en presó? En mi opinió, bàsicament que depèn de lo que va ser la sentència. Però el jutge podria dir, podem alliberar-los mentre duri el judici? En cualquier momento el tribunal podría decidir su libertad. Le pongo un ejemplo, el caso de Sandro Rosell. La sala, con buen criterio, no se pronunció sobre su libertad hasta que se inició el juicio.
escucharon las declaraciones, les quedó el tema bastante claro y les pusieron en libertad. Aquí parece que estaba lo mismo escuchar más. ¿Escuchó? Sí. Danza, ¿no? Empezabas diciendo que si no existiera el exilio habría que inventarlo, y yo añadiría que si tú no existieras habría que inventarte. Bueno, pues muchas gracias por este gran equipo que formáis y que nos dais tanta confianza y esperanza, ¿no? Te quería preguntar. Bueno, parece ser que habrá sentencia que no será favorable, ¿no?, para nuestros políticos y para los Jordis. Y entonces, un poco, ¿cuál es el pronóstico? Es decir, hasta Estrasburgo, ¿cuál es el recorrido, los tiempos y todo esto? Bueno, no, nosotros hay algunas cosas que no hemos decidido no decir, pero evidentemente el destino final es Estrasburgo, pero hay algunas estaciones intermedias que también pueden ser importantes. Ahora, ante sentencias que pueden ser muy duras, tardar unos años en llegar a Estrasburgo, créanme que sigue siendo un buen objetivo, porque además no podemos perder de vista una cosa: estamos súper centrados en este juicio que está en el Tribunal Supremo, y ellos van a dar una interpretación de estos hechos y le van a aplicar un derecho, unas normas, criminalizando esos hechos. Pero de ahí tenemos una serie de otros problemas pendientes: juzgado de instrucción 13 con casi 100 imputados, los alcaldes por aquí, los bomberos por allá, esto y lo otro. Es decir, esto puede ser un sinvivir de causas. Por lo tanto, aunque se tarde, hay que ir para allá, básicamente porque necesitamos que sea un tribunal internacional el que determine que esto se ha hecho mal, que esto no es... Ellos no van a decir si hubo más violencia o no hubo más violencia. Eso hay que aclararlo. Yo creo que a veces la gente se confunde. Estrasburgo, igual que el Constitucional, son tribunales que revisan vulneraciones de derechos. Entonces, lo que va a revisar Estrasburgo es si se respetaron las reglas del juego para llegar a la condena. Punto. Va a decir que no, y eso convierte la condena en nula. ¿Vale? Y eso significa que la gente sale en libertad. Y si ellos quieren volver a insistir, evidentemente ya tendrían otro problema. Ahora, a la gente le da miedo y dice, España no va a respetar nada. Cuidado. Sentencia Inés del Río, relacionada con la doctrina Parot. Estrasburgo le dio la razón a Inés del Río y en 48 horas salieron más de 50 personas en libertad de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? La Audiencia Nacional dijo, todo esto a la calle. Y una serie de juzgados en España también. ¿Por qué? Porque la doctrina Parot, aunque se llame doctrina Parot y haya sido pensada para mantener presos a los de ETA, también sirvió para mantener presos a muchos psicópatas por ahí sueltos. Y de repente tuvieron que ponerlos en libertad. ¿Por qué? Porque por muy chulos que sean, al final las carreteras no las hace Europa. Entonces, hay mecanismos de coacción para el cumplimiento y hasta el momento España las ha cumplido. ¿Qué es lo que pasa? Que así como cumplen las sentencias, después hacen lo que quieren. Les pongo un ejemplo. César Strawberry, el cantante, o Valtonyc, están condenados por jurisprudencia creada por el juez Marchena en contra de reiteradas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que esto es libertad de expresión. Lo que no puede hacer Marchena es no cumplir la sentencia, pero sí puede no aplicarla a casos posteriores, obligando de nuevo a ir a Estrasburgo. Pero nosotros hemos ido con Valtonyc a Estrasburgo y hace 3 semanas atrás Estrasburgo nos admitió a trámite la demanda también. ¿Qué es lo que quiero decir? Una sentencia favorable en Estrasburgo evidentemente implica la liberación de los presos e implica también consecuencias para todos los demás procedimientos en los que se esté hablando de esto, aun cuando quieran no aplicarlo. Usted tenía una pregunta. Sí, digo, y por ejemplo, cuando se ha hecho este daño a una persona
y entonces Estrasburgo le da la razón, ¿hay alguna indemnización? A ver, el problema es que esto es indemnizable. O sea, la respuesta es sí. ¿Vale? España, hasta hace unos años atrás, decía que solo se debía indemnizar a las personas que fueran declaradas inocentes. Esa era la doctrina jurisprudencial en España. El único problema es que en España no existe esa fórmula en la sentencia. La ley establece que debemos absolver y absolvemos, o debemos condenar y condenamos. No existe declaración de inocencia. Por lo tanto, se evitaban las indemnizaciones. Nosotros, en el caso de Vivian Body contra España, ganamos eso en Estrasburgo, y a partir de ahí España sí indemniza por prisiones indebidas, sin necesidad de tener que ir de nuevo a Estrasburgo para explicarle, oiga, y yo lo cuento como fue eso, el abogado general de España explicando que sí se pagaba cuando la persona era inocente, y nosotros diciendo, mire, la ley no establece que se pueda decir inocente. Es así, Estrasburgo le dio un varapalo. Es decir, muchas veces lo que se pierde en España se gana afuera, y en este caso sí corresponden indemnizaciones, pero la pregunta es, ¿se va a indemnizar a los presos o se va a indemnizar a toda la sociedad catalana por lo sucedido? Porque le planteo una cosa, ustedes votaron el 21 de diciembre, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces votaron el 21 de diciembre? Una. Yanina votó 3. Primero en contra de Puigdemont, después en contra de Sánchez y después en contra de Turull. Sí. ¿Sí? ¿Y ustedes por quién votaron? Bueno, no me lo digan, ¿eh? Lo que quiero decir es que ustedes fueron a votar una vez, ellos votaron 3 veces. Y el caso de Turull, ya es vergonzoso. Porque fue en el medio de la investidura. El estatuto prevé primera votación mayoría absoluta, segunda mayoría simple. Entre una y otra, ¿qué pasó? Lo sacó de la lista. Votó doble. Entonces, esa intervención política de la judicatura, de las altas instancias judiciales, por eso es difícil de indemnizar. Entiendo que para que el proceso catalán llegue a su fin, que pueda terminar, tenemos que esperar una resolución del Estado mismo, lo que dice, con lo cual la sociedad durante estos años, la sociedad catalana, debe mantenerse en un punto elevado de tensión para seguir existiendo, y una vez la resolución del Estado mismo, si son favorables, aún deberíamos incrementar más esta tensión para que estas resoluciones tengan un efecto. No sé, pregunta. A ver, mira, en las plantaciones, al negro que se portaba mal le pegaron, y al que se portaba bien también. Diciendo que el problema se vaya a resolver en Estrasburgo, estamos diciendo que el problema se va a resolver en Europa. Ustedes van a ver que van a pasar cosas, pero sinceramente, nosotros, a mí me encantaría, cerramos la puerta y lo cuento. Pero no puedo. Pero van a pasar cosas porque no se ha parado de trabajar, porque hay un equipo muy potente, y digo muy potente, no es dar la gracia a mí, pero la verdad es que ahí el más tonto hace relojes, y nosotros estamos trabajando mucho tiempo en las soluciones jurídicas para que de una vez por todas los problemas políticos se resuelvan políticamente. ¿Por qué? Porque tú no puedes echarle un pulso a un Estado si no tienes la fuerza para echárselo. Y aquí no se trata de tú tienes 40 tanques y yo tengo 41. No. Tú haz lo que quieras, que la razón está de mi lado y me la están dando este, ese, ese, ese y ese. Y no me refiero solo a las euro-otras. Es decir, nosotros estamos trabajando en una serie de soluciones que no solucionan por sí mismo el problema, pero sí
nos ponen en una situación en la cual podemos llegar a decir a que no nos vamos a hacer daño. ¿Vale? Porque ese es el momento de empezar a hablar. Sí, yo quería decir que al cabo del tiempo necesitas mantener una sociedad constantemente activada. Sí, claro. Y esto es muy difícil. Bueno, eso ya lo tengo ustedes. Mira, cuando uno da medio paso atrás, termina fatal. A mí siempre me ha gustado el rugby y yo he jugado rugby. Y me acuerdo que un entrenador dijo, nos dijo a la primera línea siempre, como ustedes echen un paso atrás, vamos todos para atrás. Y desde ahí lo tengo como muy claro, ¿eh? Antes ya que nada más rápido, te quería preguntar qué recorrido podría tener el hecho de que se pudiera demostrar. Me parece que algún abogado ha pedido que se pueda investigar si realmente es el titular de la cuenta de denuncia y si esto, incluso he oído decir que podría perder toda la causa. ¿Esto es verdad? A ver, yo te lo digo sinceramente. Si le cambiamos los nombres a los acusados, esto sería un delito falso de testimonio como la copa de un pino. Pero claro, uno se llama Jordi, el otro se llama Jordi. O sea, estamos hablando de catalanes. En el Tribunal Supremo, en general, yo creo, mi opinión es que el delito falso de testimonio se puede acreditar cuando se establece en una sentencia que hay una verdad jurídica y que esta persona mintió con respecto a esta verdad jurídica. Pero también hay determinadas mentiras en los juicios que son muy contrastables. Es más, si no se hubiesen inventado la interpretación que están dando el artículo 708, a Tácito se le cogía en los primeros tres metros de su declaración. Oiga, perdone, señoría, que se ponga la grabación donde le está reconociendo un periodista que se llama Tácito. Pero que además Tácito dice una cosa, no soy yo solo. Hombre, es que debe ser toda la unidad. Pero dice, no soy yo solo. No, claro, le disparamos entre los dos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos de fondo? Es, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, eso puede tener un recorrido. Yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer porque hay que hacerlas y otras porque pueden tener un recorrido. En cualquier juicio con una mentira de ese calibre, evidentemente tendría la acusación un problema. En este juicio no va a tener ningún problema la acusación. Porque es el juicio que es. Sin embargo, les pongo un ejemplo. Nosotros hemos presentado una querella en nombre del presidente Torra contra la Junta Electoral Central. Esa querella la admisión a trámite la tiene que resolver el juez Marchena y cuatro de los siete magistrados que se sientan en la sala. Y la querella se dirige, entre otros, contra otros dos de los que se sientan en esa sala. Entonces, ustedes dicen, ya, el que voy ese día iba borracho y soltó esa querella. No, efectivamente, pero un poquito más antes. No podemos ir a las jurisdicciones extranjeras sin ejercitar la vía interna. Pero, ustedes imagínense unos señores sentados en Estrasburgo y que le llegamos con una historia de un circo pobre. ¿Qué era un circo pobre? No me vengan aquí a hacerse los finos porque todos hemos ido a algún circo pobre. Un señor vende la entrada, ese señor hace al acomodador, presenta el espectáculo y después toma los leones. Que me encanta ir a los circos pobres y hasta a este edad sigo yendo con él a los circos pobres. Eso, fíjense que le tenemos que explicar que dos señores por la mañana están sentados juiciando a unos políticos que les acusan otros políticos de haber cometido un delito político y por la tarde se van a ser de miembros de la Junta Electoral Central para imparcialmente determinar las reglas del juego de una campaña política en la que concurren los de la derecha y los de la izquierda. Ya. En el Supremo dicen dos cosas.
que eso no afecta a la imparcialidad, y otra, que es un proceso aleatorio de selección de jueces. Digo, claro, si era aleatorio que el acomodador fuese también el domador. ¿Por qué? Porque esto no pasa afuera. Entonces, no tienen cómo explicarlo. Y tanto de diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta querella, el presidente Torra, sabe perfectamente cuál es el recorrido, y el recorrido es una pasada por el Supremo para ir donde hay que ir. ¿Por qué? Porque hemos llegado a situaciones tan abyectas como que un día le dicen que retire los lazos o las esteladas, cuando explicamos, presentamos alegaciones, le dicen, me retiran los lazos y las esteladas, o sea, ya no era esto o esto, sino esto y esto, y cuando le decimos, mira, y es que además los edificios no son míos, dice, y además me retiran los lazos amarillos, los blancos, los rojos y cualquier símbolo análogo. Eso en derecho tiene un nombre que se llama la reformatio interius, es decir, la reforma a peor, generando indefensión. ¿Pero saben por qué pasó eso? Porque se cabrearon. Resistieron dos escritos del presidente Torra y se cabrearon, explotaron y sacaron una resolución que es infumable. Y que además le dice al consejero de interior, le dice, y además, dé orden a los mozos que haga esto. Oiga, son policías judiciales, solo le pueden dar orden jueces, fiscales y tribunales, yo no. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Las cosas se hacen. No van a encontrar esa orden, porque esa orden se vive. ¿Qué es lo que pasa? Que los jueces de la Junta Electoral Central no sabían que hay una ley reguladora de los mozos. Es una ley estatal. ¿Cómo no la van a conocer? Están obligados. Todo juez tiene obligación de conocer la totalidad del ordenamiento. Y dicen que hay que hacer eso. Así están las cosas. Así están las cosas. Por ejemplo, el Guardia Civil que habló el martes, entonces cuando tuvo que ir a detener, ahora no me acuerdo el nombre de la determinada persona, a los jueces no sabían ni quién era y se saltaron todas las coordenadas correctas que hay que hacer cuando vas a una vigilia. Y dijo para más siempre que al día siguiente compraban la vanguardia y allí se enteraban de quién era aquella persona que habían ido a detener. Esto es irreal. ¿Qué pasó algo? Esto pasó el otro día, Marcos. Sí, pero no ha pasado nada. O sea, ¿sabe cuál es el problema? Es que estamos en la más alta instancia jurisdiccional española. Por lo tanto, no cabe recurso alguno. El recurso de amparo constitucional es otra historia. No va a entrar de los hechos. Entonces ellos están dictando normas. Aquí hay varios abogados presentes. Cuando yo digo que se han inventado la interpretación de este famoso, ahora todo, a ver, en Cataluña todo Dios sabe de derecho ahora, porque a lo que no va a ser el curso acelerado, que es poco menos acelerado que el máster de Casado. Claro, el artículo 708 es uno de los artículos que nunca se ha modificado en una ley que es de 1888. Y tiene que ser interpretado restrictivamente conforme a la Constitución. ¿Sabe quién dice eso? 5 de los 7 que están sentados en esa sala en una sentencia de 2015. ¿Quién fue ponente? El que está sentado a la derecha del juez Marchena. No, los jueces no duermen. Escuchan en profundidad. Sobre las barricas que le pusieron al señor presidente Puigdemont, ¿sabe cómo está el tema de geología? Geolocalizador. Bueno, ya las quitamos, ¿eh? A ver, sí, ese tema está, a pesar de lo que ha dicho hoy la agencia EFE, Agencia Española de Noticias, ese tema hoy nos rechazó el juzgado de Bélgica una diligencia que habíamos pedido, eso se ha recurrido,
pero esa causa sigue abierta, y aparte de que esa causa sigue abierta, hay una comisión de investigación en el Parlamento belga. La causa está bajo secreto, nosotros estamos obligados al deber de secreto, pero sí le digo que la causa está investigada, muy bien investigada, y llega a muy buen puerto. Ahí lo dejo. ¿Tú querías hacer una pregunta? Quería preguntar si se puede hacer esta estrategia. Habías planteado, ¿querías de prevaricación contra la mela o contra la yarena? Hay compañeros que lo han planteado. Nosotros en su momento pedimos a esos compañeros, mientras el presidente estaba en Alemania y antes de la resolución de Alemania, que no las presentasen, y después dijimos, sí, ¿por qué no queríamos? Porque eso podía generar algún ruido innecesario mientras estaba resolviéndose el tema en Alemania. A partir de ahí, hay compañeros que la han planteado, pero han sido inadmitidas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la sala de inadmisión del Tribunal Supremo, que son 5 jueces. Marchena y 4 más. Esto no es Marconia, ¿eh? O sea, el auto de admisión a trámite de la querella contra los políticos catalanes lo firma Marchena y 4 jueces más de los 7 que están enjuiciando. ¿Y qué dijeron ellos sobre la imparcialidad? Dijeron que esto no afectaba la imparcialidad. Miren, el auto de admisión a trámite se pronuncia sobre si los hechos tendrían relevancia penal y si habrían indicios de que los querellados, es decir, los hoy acusados, habrían podido participar en los mismos. Pero eso no afectó a la imparcialidad para ahora llegar de nuevas con juicio sin saber nada sobre los mismos hechos y los mismos acusados. Hay una cosa que tiene muy clara Estrasburgo, que se llama falta de imparcialidad subjetiva. ¿Qué es eso? Esta tía que te huele. Uf, esto me huele fatal. Bueno, eso es. Es si el acusado tiene fundadas razones para pensar que el juez no va a ser imparcial, aunque lo sea, ¿eh? No es el caso, pero aunque lo sea. Es decir, Estrasburgo dice, la imparcialidad puede ser objetiva, este tío ha dicho tal cosa de esta persona, o subjetiva, tengo razones fundadas. ¿Qué más fundado que admitir a trámite la querella sobre los mismos hechos, sobre los mismos tipos delictivos y sobre las mismas personas que después enjuiciar? La única diferencia es que ahora hay más pruebas que antes, pero son mismos hechos, mismas personas y mismos derechos aplicados. Yo le hago una pregunta, porque este es el criterio de Estrasburgo. El criterio de Estrasburgo es tan simple como este. ¿Puede un ciudadano medio tener sospechas? Le iba a leer un... la Junta Electoral Central prohíbe a TV3 decir puntos suspensivos o puntos suspensivos. Ah, no, se puede decir. Preso político o exiliado. A ver, yo entiendo que estas cosas a ustedes les sorprendan. Yo he ido muchas veces de observador a juicio de Turquía y nunca me han sorprendido. Es más, en Turquía a los observadores se les trata fenomenal. A mí me han dado café y pastitas y después me han contestado cómo me iban a condenar a los acusados. Ya, fenomenal. Una sala de recepción de la hostia. Unos jueces encantadores, pero me dieron una hostia. O sea, porque claro, después llevaban la sentencia y decía, hostia, qué cabrito. 30 años, 20 años. No había ni prueba. O sea, juicio que llegaban los policías declaraban por todo el opositor. Esas cosas pasan. Ahora, yo creo que... miren, se porten como se portan, les van a pegar igual, y al final hay una cosa que es mucho más importante. Es el cómo uno se para frente a la vida. Eso es todo. Yo se lo dije un día a alguno de los presos, les dije, miren, porque uno me preguntó, ¿y tú cómo lo hiciste? Y le dije, mira, esto es muy fácil. Todo el mundo sabe cómo entras a la cárcel. El cómo sales es decisión tuya. Y
yo creo que en la vida hay que pararse siempre con la frente en alto. Y yo creo que un pueblo digno hace eso. Y un pueblo digno no echa atrás. Y un pueblo digno lo que hace es mantener su creencia. Y a veces no es fácil. A veces no es fácil. Miren, la decisión de los catalanes fue la de la no violencia activa. Y no hay cosa más potente que eso. Y eso es lo que más les preocupa. El cómo habéis abordado este problema. Porque antes era muy sencillo. Mientras haya violencia no hay nada que hablar. Eso lo hemos escuchado todos. Y aquí cuando no la hay parece que tampoco. No hem de fer un pas endarrere, confiar en els que treballem, amb això que no ho sabem. Però la gent tampoc hem de tirar endarrere. Yo se lo explico, la gente va para adelante y nosotros vamos detrás de la gente ayudándoles. Si ustedes se echan atrás, nos atropellan a nosotros. Adelante, ustedes tienen quienes van adelante. El presidente con su gobierno van adelante. Pero el pueblo, nosotros vamos a ayudar. El pueblo, lo que me sabe mal a mí y lo que estoy luchando también, es porque, ay, yo esto, ¿cómo va a acabar? Ya me canso de ir aquí, me canso de ir allá. Yo pienso que no nos tenemos que ir. Tenemos que seguir. Sin duda. Porque los comunistas que trabajen, si el pueblo no acompañamos, más bien. Y eso es lo que yo quiero decir. Muchas gracias por la excelente exposición.